¿Qué hace una mujer como tú en un lugar como este? Lo mismo que tú. Visito a un amigo. Sigo esperando a que baje y... no sé, que dé un discurso inspirador que diga que volvamos a trabajar. Por Dios, Jim. ¿Habrías odiado esto? Te pusieron literalmente en un pedestal. Quizá lo entendería. Siempre dijo que la gente necesitaba símbolos. Algo en que creer. Sí, pero sabemos que hablaba de ustedes. Y ni es él. Tiene el mentón más definido y mejores gafas. ¿Le cambiaron la cara? Sí, es difícil verlo de aquí, pero no se parece a él. Quisiera que volviera. Sí. También yo. Hasta luego, Jim. ¿Pati, chica? Se ve tal y como lo recuerdo. Cálmate, no es real. No debería haberte recordado. La ex oficina de papá. Hay una chica nueva en Gótica. Se hace llamar Batichica. Pienso que solo es otro montón de papeleo con mallas. Es la voz de papá. Batichica sigue armando más líos de los que soluciona. Es la peor heroína de la ciudad. Papá, ¿de verdad pensabas eso? La delincuencia está por las nubes y yo no doy abasto. Y de repente Batichica desaparece. Abandonó a Gótica. ¡No es verdad! ¡Seguía trabajando como oráculo! Ojalá pudiera hablar con Bárbara de todo esto. ¿Dónde estás cuando te necesito, Babs? Estoy aquí, papá. ¡10-13! ¡Oficial caído! ¡Le dispararon a Gordon! ¡Necesito paramédicos ya, maldita sea! ¡No, Dios mío, papá! ¡No llegaré a tiempo! ¡No puedo! ¡Tengo que salir de aquí!